pausa. Ya llegó. Ya llegó. Coca-Cola. Hielo. Y un bocado. Relajado. Otro bocado. Es muy bueno. Sensación de vivir. Hamburguesa, pizza, unas patatas. El sabor que va con lo que es bueno. No cambies. El sabor que te relaja y te refresca. Un perrito pausa. Ya está. Todo con Coca-Cola. Sensación de vivir. Los televisores Black Trinitron Sony le descubren una nueva imagen. Porque en su interior hay algo que los hace únicos. El tubo Black Trinitron. Por eso alcanzan la máxima luminosidad y calidad de imagen. Televisores Black Trinitron Sony. La nueva imagen. ¿Cómo tiene que ser un aceite de coche para que sea el que más se vende en Estados Unidos? Protección para su motor. Lubricantes Pennzoil, número uno en USA. Ser miembro del grupo europeo líder en automoción hace que Seat fabrique coches como el nuevo Ibiza Disco. Marcajes exclusivos. Desde un diésel a precio de gasolina hasta 90 caballos en su motor System Forge. Interiores atrevidos. Todo desde solo 950.000 pesetas. El nuevo Seat Ibiza Disco te da más por menos. Y este mes, además, al comprarte un Ibiza te ahorras hasta 200.000 pesetas. Seat. Grupo Volkswagen. ¿Sabes? Ya tienes en tu tienda Fumosol Mini. Tu envase de zumo solo para ti. Fumosol Mini es un buen trago de puro zumo de frutas en su punto, seleccionadas de las mejores cosechas para que tomes de una vez todo el alimento. Toda la energía refrescante de la mejor fruta. Y Fumosol Mini lo puedes tomar donde quieras, como quieras y a todas horas. Pide ya Fumosol Mini. Fumosol Mini, zumo a lo grande. Membrillo el Quijote, deliciosa fruta que pone fuertote. Membrillo el Quijote, meriendas y postres que te hacen grandote. Membrillo el Quijote, fruto sanote. Radiola, televisión, Radiola. Radiola, vídeo, Radiola, Radiola, alta fidelidad, Radiola, Radiola, calidad, Radiola, televisión, alta fidelidad. Televisores, vídeos y alta fidelidad Radiola, descúbralos, la perfección existe. Ya llegó. Ya llegó. Coca-Cola. Hielo. Y un bocado. Relajado. Otro bocado. Es muy bueno. Sensación de vivir. Hamburguesa, pizza, unas patatas. El sabor que va con lo que es bueno. No cambies. El sabor que te relaja y te refresca. Un perrito pausa. Ya está. Todo con Coca-Cola. Sensación de vivir. En los frutos de El Dorado, el oro. Los indígenas americanos creyeron que el oro era la materia del dios Sol. Los conquistadores lucharon, esclavizaron y hasta murieron por su obtención. Esta doble perspectiva se analizará en el primer episodio de la serie Los frutos de El Dorado. Noche del miércoles en TVE 1.
Da comienzo la programación de medianoche con la tercera edición de Telediario y Teledeporte. A continuación el programa La Noche, hoy presentado por Felipe Sahagún, que como cada miércoles pondrá a debate la actualidad política internacional. Y con el espacio cinematográfico Última Sesión, que les ofrece la película Una Mujer para Dos, producción norteamericana dirigida por Ernest Lubitsch en 1933 y protagonizada por Gary Cooper y Friedrich Marx, daremos por finalizada nuestra emisión de hoy. Nada más, gracias por estar ahí con nosotros y buenas noches. Hola, buenas noches. El terremoto que la pasada madrugada sacudió a la ciudad norteamericana de San Francisco ha causado, según el último balance, 275 muertos, más de 1.000 heridos y daños materiales valorados en más de 1.000 millones de dólares. Ahora continúan las intensas tareas de rescate en las que colaboran bomberos, policías, voluntarios y perros adiestrados que buscan posibles víctimas entre los escombros. 15 segundos, lo que duró el temblor de tierra, bastaron para sembrar la muerte y la destrucción. Les informaremos también en este telediario de la visita que el presidente del gobierno, Felipe González, que ha llegado esta noche a Washington, realiza a Estados Unidos. El jefe del Ejecutivo español, que permanecerá 3 días en aquel país en visita oficial, se entrevistará hoy mismo con el secretario de Estado, James Baker, y mañana está previsto que sea recibido por el presidente George Bush. Se espera que, además de los asuntos bilaterales, Bush y González traten de la situación en Centroamérica. Y volvemos a Europa. En Hungría, la reforma política continúa avanzando. Hoy mismo, el Parlamento de aquel país ha decidido, por amplia mayoría, reformar la constitución estalinista que está en vigor desde 1948. También hoy han sido noticia los partidos que 5 equipos españoles de fútbol han disputado dentro de las diferentes competiciones europeas. De los 5, Real Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y Valencia, solo el Valladolid consiguió un resultado favorable. Después de este telediario, en Teledeporte tendrán ustedes amplia reseña de estos encuentros. Les ofrecemos ya la información sobre la visita del presidente del gobierno, Felipe González, a Estados Unidos. Minutos antes de las 5 de la tarde, hora norteamericana, 10 de la noche, hora española, el presidente del gobierno, Felipe González, ha llegado a la base militar de Andrews, cerca de Washington. El jefe del Ejecutivo español viaja acompañado de 3 miembros de su gabinete, la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, el responsable de la política exterior, Francisco Fernández Ordóñez, y el titular de Economía y Hacienda, Carlos Olchaga. Una apretada agenda espera al presidente del Gobierno español, Felipe González, durante los 2 días y medio que permanecerá en Washington, durante los cuales se entrevistará con el presidente George Bush, con el secretario de Estado James Baker y con el secretario del Tesoro Nicholas Brady. Es probable que la entrevista prevista con el vicepresidente Quayle tenga que ser suspendida, ya que este se encuentra en San Francisco para evaluar sobre el terreno los efectos del terremoto. España y Estados Unidos no tienen ningún contencioso planteado en estos momentos y las relaciones entre ambos países después de la firma del último convenio se consideran plenamente normalizadas. Buena prueba de ello son los frecuentes contactos telefónicos entre Bush y Felipe González para intercambiar impresiones sobre temas de política internacional, con especial atención hacia los problemas centroamericanos. Ya hace unos meses el presidente Bush reconoció públicamente el alto grado de autoridad e influencia que González ejerce en el continente iberoamericano. Precisamente los problemas de estabilidad de los nuevos regímenes democráticos de América Latina será uno de los grandes asuntos a tratar en las conversaciones Bush-González que se llevarán a cabo mañana. La deuda externa y la crisis panameña, sobre la cual el presidente del gobierno español ya ha adelantado una posible solución, consistente en dar paso a un régimen de supremacía civil basado en la voluntad popular, será también objeto de atención de los dos mandatarios. Nada más llegar, Felipe González ha mantenido ya un primer contacto con el responsable de la política exterior, James Baker, en la Blair House, residencia oficial de las personalidades que visitan Washington. La visita de Felipe González a Estados Unidos se produce cuando este país vive conmocionado aún por el terremoto que en la madrugada de hoy sacudió la ciudad de San Francisco. El presidente Bush ha recibido mensajes de condolencia de varios dirigentes, entre los que se encuentran los reyes de España, y ofertas de ayuda procedentes de diversos países. A medida que avanzan las operaciones de rescate, aumenta el número de personas afectadas por el seísmo, y las autoridades americanas temen que las víctimas mortales se acerquen a las 500. El hecho de que el terremoto, de una intensidad de 6.9 en la escala de Richter, se produjera en una hora punta,
ha hecho que el seísmo se haya cobrado tantas víctimas. El terremoto ha devastado un área que aloja unos 5 millones de personas y en las que se encuentra el Silicon Valley, donde se centraliza la industria informática americana. El daño más grave sufrido en los sistemas de comunicación viales es la destrucción parcial del Bay Bridge, que une San Francisco con Oakland. Solamente en un área de 2 kilómetros dentro de esta vía se produjeron 253 muertos por aplastamiento entre dos carreteras superpuestas. Dentro del caos que sucedió tras el seísmo, bomberos, policías y las brigadas de voluntarios prosiguen tras la noche de terror, removiendo los escombros en busca de nuevas víctimas. Mientras los servicios sanitarios trabajan a tope, el alcalde de San Francisco ha solicitado calma a la población y lo ha pedido no acudan a sus trabajos para no entorpecer las labores de rescate. Asimismo, los colegios, hoteles y establecimientos no imprescindibles para el abastecimiento de la ciudad se encuentran cerrados, y los turistas se han dirigido hacia los aeropuertos en busca de un pasaje para salir de la ciudad. El cónsul de España en San Francisco, César González Palacios, ha dicho que hasta el momento no tiene noticias de que entre los 3.000 españoles residentes en el área de la bahía de San Francisco se hayan producido víctimas. El nuevo dirigente de Alemania Oriental, Egon Krenz, que hoy ha sustituido a Honecker al frente del Estado y del partido, ha prometido diálogo y reformas, pero con ciertas condiciones. En su mensaje de felicitación, el presidente soviético, Mikhail Gorbachev, ha dicho que confía en que la designación de Krenz responda a las exigencias de nuestra época. Debemos analizar fríamente la situación para enfrentarnos a los sucesos de los últimos meses, ha manifestado el nuevo dirigente germán oriental. Egon Krenz, de 52 años, ha sustituido a Erich Honecker, quemado por la crisis de los refugiados de la República Democrática Alemana Occidente. Desde el pasado mes de mayo, más de 70.000 ciudadanos han huido a la República Federal. Hemos reaccionado demasiado tarde, así que ahora debemos actuar con rapidez, ha dicho Krenz. Las declaraciones del sucesor de Erich Honecker han sido acogidos con recelo por la oposición al actual régimen comunista. Egon Krenz era el delfín y mano derecha de Honecker y hasta ahora dirigía la seguridad del Estado, así como los cuadros del partido. Ha pertenecido siempre al sector duro e intransigente del régimen. Fue Krenz el jefe de la delegación de la República Democrática Alemana que visitó China durante las conmemoraciones del 40 aniversario de la República Popular. En Pekín defendió la represión del movimiento estudiantil en Tiananmen. Sin embargo, algunos observadores creen que el nuevo líder de la RDA ha evolucionado desde el comienzo de la crisis en su país y puede desempeñar ahora un papel conciliador entre el aparato del partido y los sectores reformistas. Mientras en Alemania Oriental parece abrirse paso al cambio, aunque por ahora solo sea generacional, en la vecina Hungría las reformas avanzan a buen ritmo. El Parlamento húngaro ha decidido hoy por aplastante mayoría una radical modificación de la Constitución estalinista de 1948. La nueva constitución da lugar a una Hungría igualmente nueva, un estado de democracia pluralista. Con este propósito han votado los 333 parlamentarios húngaros, que frente a 5 votos en contra y 8 abstenciones, han dicho sí a las enmiendas constitucionales. La revisión, que afecta a casi un centenar de artículos, borra del texto constitucional de 1948 el 90% de los elementos heredados del estalinismo. La constitución resultante del cambio servirá a partir de ahora como ley de base para el establecimiento en Hungría de una democracia burguesa que contemple la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En la nueva constitución también quedan reconocidos los derechos humanos y civiles, así como la instauración de una economía de mercado. Además, Hungría se convierte en una república despojada ya del calificativo de popular. Pero la nueva constitución tiene una vigencia limitada, hasta la celebración de elecciones generales, las primeras elecciones libres desde 1947, y que, si se cumplen las previsiones, se celebrarán a mediados del próximo año. Los parlamentarios que resulten elegidos deberán entonces redactar un nuevo texto constitucional. El presidente del Partido Popular, Manuel Fraga, ha dedicado su segunda jornada de estancia en Roma a mantener diversos contactos con los principales dirigentes de la democracia cristiana italiana. Manuel Fraga se ha trasladado esta tarde a Milán, donde mañana se entrevistará con el magnate Silvio Berlusconi.
con el jefe del Grupo Parlamentario Democristiano de Italia, Vincenzo Scotti, fraga diálogo sobre futuras iniciativas legislativas. El líder conservador se interesó por los planteamientos de la Democracia Cristiana sobre organización territorial. Sobre este tema también habló ampliamente con el ministro del Interior, el también democristiano Antonio Gava, ya que en estos momentos Italia está haciendo una reforma de sus instituciones provinciales y municipales afectadas como en España por el desarrollo autonómico. Estos contactos en